es el área que ocuparon pueblos costeros venidos desde el norte que caminaron, viajaron por la costa, recorriendo lo que es hoy día Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, llegaron a esta zona y seguramente continuaron más allá, pero algunos de ellos se asentaron en este punto. Ubiquémonos en el contexto histórico, estamos hablando de 7000 años antes del presente. El relieve es muy parecido a lo que tenemos ahora, pero sin embargo la vegetación es bastante diferente. Hace 7000 años atrás se produce en toda esta zona de nuestro país lo que los científicos llaman un óptimo climático, en el cual se produce mayor cantidad de precipitación, hay más lluvia y por lo tanto al haber más lluvia va a haber mayor cantidad de vegetación, pero también mayor humedad. Los pueblos costeros estos viven organizados en bandas, son grupos de 20, 30, 40 individuos, son poquitos y se necesitan mucho entre ellos. Hay pocas bandas, una asentada posiblemente en cada caleta. Por lo tanto, cuando fallece uno, es una tremenda pérdida. Esta gente además vive hasta los 25 o 30 años como máximo. Muchos mueren cuando guagua. Tienen un gran avance tecnológico, tienen arte, diseñan adornos, se visten con totora, tienen producción de chope, anzuelos de cactus, anzuelos de hueso, anzuelos de concha marina, anzuelos mixtos, arpones, una serie de cosas que han redes que han adaptado para poder vivir el mar. Pero al producirse el óptimo climático, los cuerpos de sus muertos comienzan a corromperse por la mayor humedad. Y a causa de eso, en este lugar, en lo que son los sitios 14 y 15, hace 7000 años antes del presente, antes de hoy, es decir, 5000 años antes de Cristo, comienzan a trabajar los cuerpos de sus muertos. Les van a sacar los interiores, lo van a descarnar, lo van a forrar con barro, con vendas y van a producir lo que hoy día conocemos como las momias chinchorro, momias de preparación compleja. Solamente 1000 años después, este tipo de preparación de momia va a ser adoptado por los pueblos costeros de Arica y se va a comenzar a expandir hacia el sur, llegando hasta la zona de Iquique, de Antofagasta, esta costumbre, y hacia el norte, llegando a la zona de Ilo. Todo este pueblo, por lo tanto, hoy día lo vamos a conocer como chinchorros, pero esa cultura nace acá, en Caleta Camarones, en este entorno, en esta geografía. Si caminamos hacia el cerro, vamos a ver que allí hay un círculo cerrado por cordeles y algunos hitos que marcan el sitio arqueológico. Pero además, si miramos hacia nuestra izquierda, vamos a ver una pequeña aldea. Eso es el poblado de Caleta Camarones, pescadores y buzos que viven en el mar y que tienen una cultura muy parecida a la que tuvieron los chinchorros. Ellos son continuadores culturales de los chinchorros, lo mismo que los pescadores y buzos de la Caleta de Arica, que son las dos únicas caletas que tenemos en nuestra región, caletas pesqueras. ¿Hay continuación biológica de estas personas, de los chinchorros? Posiblemente sí haya continuación biológica. Yo creo que debería hacerse un análisis genético de los habitantes de la comuna de Camarones, de Copa, de Camarones mismo, de Pachica, de toda la comuna, y ver si hay una continuación biológica de ellos. Este punto es lo que los arqueólogos conocen como el sitio 14 y 15, y es donde se han encontrado los restos y las momias de preparación artificial más antiguas del mundo, 7000 años antes del presente. Este es el lugar que le da renombre internacional a nuestro país y a nuestra ciudad. Esta gente que vive acá en la caleta necesita dignificación, necesita reconocimiento por el esfuerzo, porque hacen patria, porque son ariqueños y ariqueñas
habitante de la comuna Camarones, que le dan continuidad, que le dan presencia, que visten de actualidad a la cultura chinchorro, nuestro patrimonio, la humanidad, que desde este lugar surgió y que hoy día ellos continúan.